Merche y Salva son una joven pareja valenciana que en su viaje por la India han decidido pasar 4 días en Anantapur. Esta parada es el motivo principal de su desplazamiento al país asiático. Van a conocer a su niña apadrinada, hecho que decidieron llevar a cabo en la familia de Merche hace unos años. Decidimos entrar a formar parte de esta organización porque queríamos, en un momento, como imagino que mucha gente, nos planteamos que nos gustaría pues aportar nuestro granito de arena. Y nada, aprovechamos unas navidades y nos hizo ilusión que hacernos un regalo, pero que no fuera nada físico ni material. Y nada, y decidimos apadrinar la niña y ahí pues se inició nuestra vinculación con la organización. Cuando una persona se decide formar parte de un proyecto solidario, el primer paso es decidir a qué organización dirigirse. Ellos recibieron el consejo de amigos que pertenecían a la fundación. Teníamos referencias de otros amigos que tenían niños apadrinados y las referencias la verdad que eran muy buenas. Luego pues nos informamos un poco por internet y tal y nos pareció un buen fin. Nos gustó el proyecto y decidimos que lo haríamos con ellos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Además, la cifra que se paga es para muchos padrinos más que asequible. Venga, vamos, va. Es una cantidad insignificante para la mayoría de nosotros y además es que esto es muy gratificante. Realmente la cantidad es que cuando ves esto la ves hasta ridícula. Y aunque la aportación no es muy llamativa, los recelos que se generan alrededor de las ONGs provocan ciertas dudas que en este caso se resuelven al ver las iniciativas practicadas por la Fundación. Como todos, creo que tenemos un poco de miedo a que el dinero que estamos invirtiendo pues no se emplee en buenos fines y yo siempre he sido un poquito reacio a todo el tema de las fundaciones y organizaciones. Pero ahora que estoy aquí, la verdad es que esto es increíble. Para estos valencianos, el momento culminante del viaje llega a la hora de conocer a Baralu, su apadrinada. Como en todas las visitas que se realizan a las aldeas, allí son recibidos como los amigos blancos que les ayudan. Aunque en el primer encuentro se percibe una lógica frialdad, esta luego se transforma en una alegría indescriptible y solo saboreada cuando uno regresa a casa y es consciente de lo que acaba de vivir. Besos, regalos y toda la familia de los apadrinados, sobre todo, en este caso el padre, mostrando su amabilidad a quienes han decidido incorporarse al programa de apadrinamiento. Un programa que requiere de un esfuerzo especial en el campus principal. En la oficina de apadrinamiento, los traductores, divididos por áreas, recopilan las cartas para traducirlas del telugu al castellano y viceversa para el contacto entre niños y benefactores.